revolución. Un avance para Pumas de 2 yardas en este acarreo de primera oportunidad. Tenemos ahí jugada aérea por el lado derecho, pase completo. Un avance de primer 10 en vía aérea para Pumas de CU. Así que ya están ahí cerca de medio campo. En la yarda 45 colocado el ovoide. Primera oportunidad que es por avanzar. Tiene la bola fuera, voltea al lado izquierdo, tira al centro y es incompleto el envío. Intentaba ir con el eterno receptor al lado izquierdo. Rompiendo la línea de golpeo. Va a entrar una cuarta oportunidad y van a faltar 3 yardas para ese primer 10. De ese primer 10 se la va a jugar, balón cerca de medio campo. Allá va la carrera. Van por esas 3 yardas. Se consiguen 5. Primer 10 Pumas. En esta, su primera serie ofensiva del encuentro, el primer try que tienen en el inicio del partido. Suelta el brazo, completo el envío lado derecho. Ahí va moviendo las piernas Pumas de Ciudad Universitaria en este envío. La visita consigue un avance de 9 yardas para solamente buscar una yarda más ya en territorio que defiende Burros Blancos. Pumas se busca el pase lado derecho, pase completo. Pumas, un envío de 4 yardas, son 5 las que dice el oficial con el máximo avance, así que es primero y 10 nuevamente para Pumas. La reunión va a ser este drive, ya en campo que defiende Burros Blancos, sale rolando por va, busca opción aérea, no encuentra, y es el mismo quien va a atacar a la defensiva, buscando el primer gol. Vamos a ver de cuánto es el avance, son 12, 13 yardas, otro primer 10 por piernas de quarterback de Pumas. Le rompe la línea de golpeo, Burros Blancos tiene a Pumas en su zona roja, en red zone están los Pumas, y en esta primer 10 deciden ir por tierra, y van a conseguir perder yardas. Burros Blancos cargó ofensiva de Pumas, y ahora el equipo universitario va por 12 yardas en esta segunda oportunidad. Tenemos entonces a Burros Blancos
alejando como puede a la ofensiva de Pumas. Van sobre el quarterback, lo persiguen, lo están cerrando el camino. Y ese número 3 tiene que abandonar el terreno del juego. Vuelve a perder terreno la ofensiva de Pumas. Se vuelve hasta el red zone de Burros Blancos. Tercera oportunidad y 12 por avanzar, 3 de 13. Vamos a ver, le quedan 12 yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Ya va buscando la opción aérea. Se le acaba el tiempo, es presionado, sale bien de esa zona complicada. Alcanza a soltar el brazo. Pase completo para Pumas y por la zona de la recepción estaremos hablando de primer gol para Pumas. Se hubo en esta su primera serie ofensiva del encuentro. Pumas está ahí fuera de la zona de zona roja. Rolando el cuero, el lado derecho, suelta el brazo, le tira el receptor. Espera los disparos, espera la carga, es paciente y esa decisión le toma una ganancia. Allá va Burros Blancos en esta segunda oportunidad y 3. Y hay un retraso de juego, no, un falso arranque. En contra de Burros Blancos, 5 yardas para atrás, a repetir segunda oportunidad. Tenemos entonces esta segunda oportunidad y 8 por avanzar. Se complicó el drive por los blancos por un castigo. Va para atrás, busca receptor. Viene ahí al centro del campo, tiró el brazo, soltó el balón. Tercera oportunidad, mismas 8 yardas por avanzar. Todos ajustando la ofensiva, quarterback de escopeta, dos corredores en el backfield a modo de protección de pase, mismos corredores que se van a la recepción, le tira al corredor del lado izquierdo, pero no se puede quedar con el ovoide, y por la posición de campo. Ahí está entonces Burros Blancos con esta situación de despeje. Le mandan bloquear la patada, no lo consigue Pumas. El fielder pide recepción libre, así que Pumas se usa desde su yarda 42. Primero y 10, segunda serie ofensiva del encuentro para Pumas en el primer cuarto. Aquí viene la ofensiva. Incompleto, está buscando ese número 26, receptor de Pumas que, bueno, se pasó de la trayectoria o el paso fue tratado. Estamos con esta tercera oportunidad, con el pañuelo, detiene la jugada y entonces significa que el castigo es en contra de Pumas. Falso arranque en esta tercera oportunidad. Ahora son 11 por avanzar.
Por esas 11 yardas mantienen la señal. Hombre en movimiento, voltea para recibir el pase. Pantalla en el centro del campo. Inicia la ganancia en yardas después de la recepción el receptor. Y se vuelve a colocar ahora a 5 yardas del primero y 10. En cuarta oportunidad Pumas en su yarda 46. Ahí estamos con esta patada de despeje. Le piden que se quiten a los fielders. Todo hombre de guinda. Le piden, le dicen y le indican fuera, fuera para no provocar el fútbol. Y bueno, esto ha sido todo en el primer cuarto del encuentro. Tendremos tercera oportunidad para Burros Blancos buscando 8 yardas para primer y 10. Hay un jugador lesionado de Puma. El oficial dice tiempo adentro. Juegue. Le muestran disparos. Ahí los linebackers al quarterback de Pumas. Aguanta, es paciente, no saca la jugada. Vuelve a leer la defensiva. Ahora sí, tiene la bola, sale rolando por el lado derecho. Burros Blancos en primero y 10, yarda 33 de su propio campo. A quarterback, espera, aguanta, busca el receptor, no encuentra, y al no encontrarlo va a atacar la defensiva. Zona de linebackers es donde se encuentra el freno, pero bueno, este acarreo por parte del quarterback le da una, dos, tres yardas tal vez con el máximo avance a Burros Blancos. Y se prepara, sigue concentrada la ofensiva de Burros Blancos. Ahí está entonces esta segunda oportunidad. Quarterback sale enrolado, lado derecho, suelta el brazo. Incompleto, hay un pase, matatocos. Formación abierta con tres receptores, cuatro doble gemelo en la formación. Un solo corredor en el backfield por la situación de juego. 7 yardas por avanzar en tercera oportunidad. Muy probablemente pase el corredor que está ahí acompañando al quarterback. Está a modo de protección de pase y ahí está el envío que se apunta de ser interceptado. Ahí se queda con las ganas de llevarse el homoy de número 33, linebacker externo, lado izquierdo. Pero bueno, el objetivo está cumplido. Cuarta oportunidad, equipos especiales de despeje, le mandan la carga, intentan bloquear. No lo consigue, sale bien la patada, bastante alta. El bote no favorece a Burros Blancos. La tienen que tomar lo antes posible, antes de que se tenga mejor posición de campo Pumas. Y ya está ahí tocado el balón ilegalmente. Tenemos entonces a Pumas, primero y 10. Tiene tiempo quarterback, suelta el brazo al lado izquierdo, va largo. Y vamos a ver, quedó incompleto el pase. Allá buscando al receptor que salió en trayectoria de recto. Número 20.
tiene 14 yardas en la carrera. Pumas en esta segunda oportunidad cruzar el medio campo, número 28 el corredor, se prepara Pumas porque van en serie, cruzar el medio campo, son los silbatos, tiempo fuera, burros blancos. Santiago Patiño Hernández es el hombre que
hizo el esfuerzo y fue el primero en llegar al contacto. Borrajos va de manera inmediata a sacar las jugadas y darle tiempo a Pumas a reaccionar. Número 11, 22, Gael Yepes Aguilar. Y nuevamente Santiago Patiño Hernández, frenando la carrera en esta ocasión de Burros Blancos. Tiempo fuera por lesión. Y Burros Blancos tiene segunda oportunidad buscando... buscando la opción terrestre. José Antonio Alcocer Sotomayor. Así que hay un tiempo fuera en el campo de juego. Ahí estamos entonces con esta segunda oportunidad. Van por 4 yardas por los blancos. La carrera de por los blancos. Rodrigo baja a cerrar el espacio y como kamikaze número 22, desde el fondo del campo bajó Santiago Patiño Hernández para frenar la carrera de Burros Blancos y hacerlos perder una yarda en este avance que intentaba por tierra Burros Blancos. Busca Burros Blancos cruzar la yarda 20 para mantener la ofensiva en primer 10. Se toma su tiempo. Burros Blancos va por 5 yardas, tercera oportunidad. Pumas, CU, busca el prueba, le manda la presión, pase. Es pero no va a alcanzar a llegar al primer y 10. Burros Blancos le van a faltar 2 yardas para mantener esta ofensiva en el segundo cuarto del encuentro y tratar de empatar el juego antes de irnos al descanso. Y allá van en una formación cerradita en punch. Coreback Smith un tanto arriesgada porque normalmente la coreback Smith la manda cuando falta menos de una yarda y aquí son 2 yardas lo que falta para conseguir ese primer y 10. Aún así, la formación está dentro. La ofensiva de Burros Blancos dentro y Pumas ante la duda pide un tiempo fuera para hacer la observación. Van por esas 2 yardas en cuarta oportunidad. Formación en bounce, la repite. Resbalada a la izquierda, intenta ir por fuera. Abre el espacio, abre el campo. Ataca, ataca con 2 yardas. Vamos a ver. En los iniciales se planta sobre la línea de primer 10, sobre la marca. Vamos a ver si el CU lo gana 6-0 ante Burros Blancos. En el segundo cuarto, aquí viene la... aquí viene la carrera por parte de Pumas. En el centro del campo intentaba pasar la carrera de este número 23. Irán Ramírez Cárdenas. Lo detienen atrás de la línea de golpeo. Ian Barrera. Aquí viene Ian, suelta el brazo al centro del campo. Es incompleto. Ian Barrera trataba de localizar a su compañero 80, número en el jersey. Pero Isaac González Colín tenía la presión de un defensivo de Burros Blancos que le impide quedarse con la bola en este pase de Ian Barrera. Pérdida, pero no busca la ofensiva. Cuarta oportunidad y equipo se tendrá
en esta recta final del segundo cuarto. Leyó bien el espacio, mandó a pase, le dieron la protección, dejaron el espacio abierto en el centro del campo, atacó, buscó las diagonales. Jorge Miguel Gómez Cisneros, nuevamente no solo participando en equipos especiales, también en el sistema defensivo del equipo universitario. Espera fuera del campo de juego y continuamos con este tercer cuarto. Burros Blancos en primer y 10, yarda 32. Tiene Pumas, dice el equipo blanco. El oficial indica que no, que ya había terminado la jugada con 11 down. Por ahí Maximiliano Sánchez Martínez era el hombre que se estaba quedando con la bola en el caso del fútbol. Tenemos entonces segunda oportunidad sobre la yarda 30, buscando 7 yardas para primero y 10 por los blancos. Thank you.
Ya llevan por esta quarterback sneak. Por esas 2 yardas. Vamos a ver si le alcanza para la anotación. No, una sola yarda la que se avanza. En la yarda 10 y ahora están en la 25.
4, tiene tiempo, va para atrás, busca receptor, no encuentra y decide correr a buscar el primer 10, se va a quedar en la marca de la línea de scrimmage. Me parece que incluso Pumas le cierra el camino a tal grado que este número 10, Rodrigo Torres Escandón, lo frena ahí justo pulgadas antes de la línea de golpeo. Y ahí van entonces a jugar tercera y 17 por avanzar por los blancos. Cambiando un jugador de la ofensa, ajustando y alineando bien a todos los receptores para hacerlos elegibles. 4 al aire, 5 si el corredor también va a pase. Ahí estamos entonces, corteo largo, checa bien la jugada los jugadores con el staff de coacheo. Por avanzar.
ahí número 32 y nuevamente Rodrigo Torres Escandón complementando el tacleo defensivo junto con Jesael Alfaro NDT. Y ahí vamos con Pumas tratando de frenar a Burros Blancos en esta tercera oportunidad. Ahí está. Coreback tiene tiempo, es presionado. Soltó el brazo ahí a la pantalla, pero está también ahí atento, cuestionando la zona de Sael Alfaro Negrete, ese número 32. Jugador defensivo de Pumas CU. Cuarta oportunidad, Burros Blancos. Ahí estamos con esta patada de despeje. El pateo le ayuda a pedir recepción libre a Pumas para tomar la bola en la yarda 22. Y de ahí, primer y 10 para Pumas CU y la ofensiva de Ian Barrera. ¡Vamos!
Esta jugada de la devolución. Ahora se pone interesante el encuentro, porque la diferencia es de 4 puntos y Pumas CU tiene la ofensiva con 1 y 10 en su yarda 45. Todavía hay tiempo. Y aquí viene Cristian Barrera. Aquí viene la carrera nuevamente de Pumas CU. Ian Barrera va de manera directa por el lado derecho, consigue 11 yardas. No, justo las 10 son las que consigue Ian Barrera en esta carrera del quarterback de Pumas. Ahí está Ian Barrera en la yarda 45 del otro lado, dejando el corredor por el centro del campo. La defensiva de Burros Blancos cierra el espacio y no deja pasar al corredor. Lo sujeta número 28 el balón. Nuevamente Edgar Santiago Prieto Veloz. En esta ocasión llegando solamente a la línea de scrimmage. Sin pérdida ni ganancia en yardas por tierra. Ahí está Ian Barrera, tiene tiempo. Aguanta la presión, ya voló un pañuelo. Sigue moviendo las piernas Ian Barrera. Una carrera de unas 6 yardas con el máximo avance. Pero hay que esperar qué significa el pañuelo en campo. Que restan 2 minutos. Restan 2 minutos en esta segunda mitad. Aquí viene Ian Barrera. La misión para la ofensiva de Pumas es avanzar 55 yardas para darle la vuelta al marcador en este cuarto cuarto. Burros Blancos tiene 12 puntos. Pumas CU 8 en esta categoría infantil AA. Thank you.
¡Vamos!